Silvia me ha mandado para hablar con usted. Ya, pero le ha mandado desde México. Porque necesitamos de sus servicios como abogado. Es que yo ya no ejerzo, señor Falcón. Llámeme Daniel. Daniel, sí, bueno, que mejor nos llamamos, ¿te parece? De acuerdo. Muy bien. Silvia me dijo que solo podía confiar en ti. Lo que no entiendo es por qué no ha venido Silvia directamente. Porque está detenida. ¿Cómo que detenida? ¿Pero está en México o está aquí? Llegó hace unos días y la detuvieron en Barajas. ¿Pero acusada de qué? De tráfico de piedras preciosas. Pero es inocente. ¿Tráfico de piedras preciosas? En un descuido alguien debió meter en su equipaje esmeraldas en el aeropuerto de México. Ya. ¿Y se las han encontrado aquí en la aduana? Por eso la han detenido. ¿Y a qué ha venido Silvia aquí, a Madrid? Por negocios. ¿Negocios? Hemos abierto un pequeño hotel de lujo en Cancún y a mí se me ocurrió negociar con un tour operador español para atraer clientes a nuestro hotel y por eso mi novia vino para acá. Ya, como avanzadilla, ¿no? En unos días yo me reuniría con ella, pero en cuanto me enteré de lo que pasaba, cogí un vuelo y me vine para acá. Silvia jamás se metería en algo así, no tengas ni la menor duda. A ver, que no dudo de ella, pero todas las pruebas están en su contra. Está en espera de juicio. Por eso te necesita. Yo soy experto en laboral. O sea, yo no sabría cómo llevar un caso así. Ya lo sé. Pero Silvia solo confía en ti. Sabe cómo trabajas, tu compromiso con tus clientes. Que sí, Daniel. Yo, de verdad, que yo no os puedo ayudar. Tienes que ayudarla, por favor. Es inocente, te lo juro. Que sí, que hay que demostrar esa inocencia. Y todo esto pinta muy mal. Claro. Han encontrado su equipaje esmeralda sin declarar por un valor de millones. A ver, yo lo que puedo hacer es presentaros a un colega, amigo mío, que sea experto en derecho penal. ¿Quieres decir que te desentiendes de una mujer que fue tan importante en tu vida y que ahora te está pidiendo ayuda desesperada? ¿Es eso? No, yo no he dicho eso, Daniel. Lo que no puedes hacer es venir aquí, soltarme toda esta información y pretender que te diga un sí sin pensármelo ni tan siquiera un minuto. Lo entiendo. Pero por favor, piénsalo rápido. Estoy muy preocupado por ella. Bueno, de acuerdo, te acompaño a la puerta. Estaremos en contacto. Gracias. Adiós.